지영사 끊었습니다. 아까부터 좀 부드러운 것 같지, 그지? 올라, 두리스. Te van bien las cosas. Dile a Marcos que venga él aquí. Si quiere su dinero. ¿Eh? Ah, pero he venido yo. Mira, me he retrasado un poco con el pago. Y ahora Marcos me dice que le debo el doble por los intereses. No tengo tanto. ¿El doble? Es un atraco. Eso le dije yo a Marcos. Ya lo conoces. Él es radical. Si le pagas, no habrá más que hablar. Dile a Marcos que ya le he pagado bastante. No me inclinaré ante un mercenario. Ni ante alguien tan insensato que le pide dinero al cíclope. ¿Tú ves un cíclope? ¿Así es como se ha comprado el viñedo? Mira, ya sé que estarías muerto de no ser por Marcos, que te sacó del arroyo de crío. Sabes que lo que hace es una locura. En eso llevas razón. Olvida los dracmas. Marcos y yo tenemos que hablar. ¿Me estás dejando ir? Llévate al menos esta espada. No es nada especial, pero es mejor que esa cosa oxidada que llevas. Con el cíclope por medio, me hará falta. Deberás poner firme a Marcos o los dos seréis historia. 인벤토리. 이제 좀 인간처럼 돼가네. 자, 아무튼 그래서 두리스한테는 왔다가 돈 안 받고 그냥 가고요. 저런 사람은 돈 받아서 뭐 하겠어요? 안내판 저거는 뭐야? 홀라, 미스티오스. 저거는 잊고 있는 거구나. Gracias por mirar. ¿Tienes trabajo, Alexios? Ah. 안내판이라고 있는데 이거는 뭐지? 아, 이거는 퀘스트 주는 거군요. Estás muy cerca. Tienes pocas luces, ¿no?
자, 퀘스트 새가 하나 또 생겼고. 마르코스는 저 바로 위에 있네요. queda poco tiempo para que el cíclope venga por ti, Malaca. Quiere su dinero. No podríamos aplazarlo. Cuando vuelva a Cefalonia, en cuanto desembarque, vendrá a matarte si no lo tienes. Venga, seamos civilizados. No puedes esconderte tras tu glorioso Mistios para siempre, Marcos. Te matará a ti, al mercenario y a esa chiquilla que corre por ahí. Claro, no hay problema. Conseguiré esos dracmas. Bien, o vendré a ver cómo el cíclope te da de comer a las cabras. ¡Oh, Alexios! Esa sonrisa que luces me dice que Duris te ha pagado tus dracmas. ¿Qué sonrisa? Me acabo de enterar de cómo conseguiste los dracmas para el viñedo. ¿Estás chiflado o qué? ¿Podemos recuperar el dinero? ¿No? Seguro que es posible. Marcos가 Alexios를 도와주는 은인이군요. Ya no tenemos más remedio. Necesitamos un plan. Lo que mejor se me da. Para esto no bastarán los trucos que te sacas de la manga. Ay, añoro los viejos tiempos. ¿Te acuerdas? Era todo tan... ¡Alexios! ¡Cassandra! Mira qué pez tan raro ha traído la marea. Oh, oh. Ja. ¿Traes hambre? ¿Y si hacemos un trato? ¿Yo hago algo por ti? Tú haces varias cosas por mí. Todos ganamos. No tendrás una oferta mejor. ¿Eh? Piénsalo. ¡Espera! Cefalonia. Qué regalo. Español. Sin Marcos no eras nada. Y mira lo lejos que hemos llegado. De huérfano en la calle a Mistios con un cuchitril. Y ahora el cíclope nos lo arrebatará todo. No puedo protegerte de él para siempre. Y también me matará a mí. Oh, no te asustes de él. Pero mírate. ¿Cómo voy a enfrentarme a él? ¿Con qué armas? ¿Una lanza oxidada y un arco roto? Ahí estás. Esconderte en el templo como una rata no te salvará de mí, Marcos. Drusila, justo estaba hablando de ti. ¿Ah, sí? Necesito esa madera, Marcos. Los nuevos arcos van a ser la comidilla de la isla. Pero no puedo hacer nada si esos bandidos malaques siguen robando los cargamentos. Pues claro. Mira, le estaba explicando a mi amigo Alexios los detalles. Ya tiene un plan para librarse de esos bandidos. Es de los calladitos, pero letal. Me da igual quién lo haga, pero que destripen a esos bandidos. ¡Y pronto! Una gran idea, pero yo... Vaya, tengo que ir a casa. Alexios, tengo un plan para el problema del cíclope. Ven a verme cuando tengas tiempo. Si quieres tu madera, tendrás que arreglarme el arco antes.
Suelo pagar una vez terminada la tarea, pero esto va a paso de tortuga. Sígueme. Estos arcos me harán más rica que Creso. ¿Así de buenos son, entonces? Se fragua una guerra y los atenienses necesitan buenos arcos para contener a Esparta. Imagino que todos ganáis algo. ¿Quién eres, Marcos? Ya te deberías haber cansado de estas menudencias. Harías una fortuna en la guerra. Además, no eres un espartano de incógnito. Eso fue hace mucho tiempo. Soy de Cefalonia. Se faljuna, ¿no? Déjame ver. Aquí tienes, como nuevo. Este arco es tan fuerte como el mismísimo Heracles. Pruébalo. ¡Dispara flechas a los muñecos! Yo he cumplido. Recuperarás ahora mi Has cumplido. ¡Por fin! No sabrás dónde... Hago arcos, no soy una rastreada. Aquí hay un montón... Estoy trabajando en un nuevo tipo de arco. Es... Me ocuparé de los bandidos. Asegúrate de... Me encargaré de esos bandidos. ¡Ja! Si supieras cuánto tiempo... Vale, yo hice algo por ti y ahora vas a hacer algo por ti. Tráeme mi madre. Ya, 이제 레벨 3이고요. 레벨 아직 체감이 잘 안 되고. 아드레날린 아드레날린 자 일단 저기 미발견 위치 하나 있는데 저거 봐보죠. 상자는 어딨죠? 시야가 너무 안 보이는데요. 아, 저긴가? 수중에서 시야가 너무 안 보이는 거 아이가? 너무 안 보이는데요, 이거는. 밝기를 조금 더 올릴까요?
일단 지금은 적용할 수 없다 그러니까 이따 나가서부터 적용을 하든 하죠. 이전처럼 버그 걸리거나 그런 골치 아프니까. 아 여기 뭐 있구나. 제가 어둡고 깝깝하고 그런 걸 엄청 싫어해요. 게임 하나 저도 싫어하고 현실에도 싫어하는데 이렇게 잘 안 보이거나 그런 거는 좀 그래요. 자, 밀리산이 동굴인가? 제가 그냥 지나가다 찾았던 멜리산이 동굴이었고요. 지나가다 있길래. 자, 이것도 새로운 퀘스트입니다. Poderoso Céfalo, te lo ruego. Envíanos a un campeón, alguien digno de tu lanza. Ayuda a tu sacerdotisa en estos tiempos de dificultad. ¿Me has llamado? Ah, Alexios, me has asustado. ¿Para qué buscas un campeón? Necesito a alguien digno de ganar la lanza de Céfalo. He descifrado parte de las inscripciones de la piedra del templo. Dicen que cuando se construyó, escondieron la lanza en las cuevas que hay debajo de Cefalonia. ¿Podrías conseguírmela, no? Te daré una recompensa. ¿Es esta la lanza que andas buscando? Sí, alabados sean los dioses, la encontraste. Considérala una donación para el templo. ¿Qué? ¿No la quieres? Oh, Alexios, estoy en deuda contigo. Si alguna vez mi templo puede ayudarte, a ti o a quien sea, venid aquí. No lo olvidaré. Sammy, me pregunto si conseguiremos marcharnos sin meternos. 사실은 경험치가 진짜 무상이지. 이런 게임에서는 돈은 처음에 지금 얻는 그런 거는 뭐 무슨 의미가 있겠어요, 그죠? 자, 바닷가 쪽에 뭐 있는데 저거 한번 가봅시다.
저희는 그냥 보물 찾는 그런 거고요. 보너스 미션 같은 거고. 이게 오리진에서는 훔치기 그런 게 없었거든. 근데 오디세이에서는 훔치기란 게 생겨서 아마 그 저렇게 이제 집안을 쏟아지는 행위에 대해서 도적질이라고 이제 규명해 놓은 것 같아요. 정해 놓은 것 같아요. 재밌겠네요. 이런 거 다 훔치기라는 걸로 뜨죠, 그죠? 아, 이건 버려진 거니까 훔치는 게 아니야? 자, 그럼 초방향으로 한가 봅시다. 어, 이렇게 하면 이제 편하게 그냥 진행할 수도 있군요. 길 따라가기는 오리진에도 있었던 것 같은데. 이렇게 하면 훨씬 빨리 이동하고요. 도편 수객이 저거는 풀면은 보물 같은 걸 아마 줄 겁니다. 오리진에서도 저런 게 있었던 것 같은데. 엄마 저기 용병이다, 용병. 데미지가 저렇게 모자란 거. 아이씨. 내가 레벨이 낮아서 그렇습니다.
Wow. Vamos, enséñame cómo manejas esa cosa. ¿Pasa algo? ¿Qué sucede a niñe? Demasiado, ese no es mi problema. 화살이 계속 못 잡고요. 그냥 넘어가죠. 레벨 조금 더 올린 다음에 잡으면 되겠죠. 화살 같은 경우는 어떻게 보충하지? 그냥 쌓아다 보면 보충되나? ¿Cómo te fue con Marcos? Como siempre. No me apaga. ¿Por qué permites que te ma... No lo hace. Eso... No deberías dejar... Gracias por el consejo. No hay de qué. Dime, ¿qué quieres, Febe? ¿Conoces Causos? ¿La ciudad al otro extremo de la isla? ¿Por qué? La gente está enfermando. Mi amiga Kina también. Es por unas fiebres. Dicen que es una maldición y que necesitan ayuda de los dioses. Ya sabes que yo no... Pero... ¡Ícaro! Es un ave. Da igual, seguro que puedes ayudar. De acuerdo, lo investigaré. ¡Yolpiong이라는 퀘스트가 있고요. 자, 여기까지 온 김에 요거 하고 가죠. 저 용병 친구는 지금 못 잡겠죠, 그죠? 좀 기다리겠습니다. 아, estás aquí y en el momento preciso. Me importa más el cíclope que una fabricante de arcos. Hablemos. Eso mismo pensaba yo. Solo espero que Drusilla tenga sentido del humor. ¿Y bien? ¿Qué plan? Eso. El cíclope y yo tenemos una cuenta que ajustar. La misma cuenta que tiene contigo, mi peleón amigo. De no ser por ti, no iría a por... Esero, te juro que acabaré con esto. Oigámoslo, pues. ¿Qué tenemos que hacer? Lo que... ¿Qué es lo que más valora el... Ve al grano. Oh, vale. ¿Estás loco? Tenerlo significa que ganar. Será mejor... No, no. Hay... Me vendrá muy bien. Guarda el ojo en su casa. Es demasiado valioso para sacarlo. Espero que Val... ¿Sabes el valor que...? Nunca la he visto. Exacto. Y no solo es de obsidiana. Tiene... ¿Y usaremos lo que saquemos para pagarle? ¿Pagará el grueso? No sé ni dónde... Sigue hacia el oeste de... Vale. ¿Mezquino? Es tu rasgo, carácter. Tráeme el ojo y demostra... Entendido. Hazlo y nuestras... 작물을 팔아서 카드 위치를 갚자. 이거는 돌려막기라고 하는 건데요. 별로 좋은 게 아닙니다. 저는 제 인생이 아직 아무리 엉망이라도 카드 빚을 돌려막게 할 정도까지 아직 떨어지진 않았습니다. 여러분도 그렇게 떨어지지 마세요. 골치 아파요. 아갈라키 동굴이라는 곳을 찾았고요. 레벨 3짜리네. 늑대인가?
사람에 비해서 늑대가 저렇게 큰가? 잠시만요. 잠시만요. Cuidado. No quiero que me sorprendan aquí. 부리다 이 새끼들아. 겨우 처리했네. 잡았고요. 이론적으로 화살은 회수할 수 있긴 하네요. 쓰고 나서. 아, 이게 창이구나. 자, 일단은 영상을 끊읍시다. 영상 끊죠.